Timothée. Ponte ahí. Buenos días. Bueno, ya es mediodía en verdad, porque me he levantado tarde. Llevo ya unos días, no, una semana que ya no sé qué pasa, pero me cuesta mucho dormir y no es en plan que me duerma a la una, a las dos, no, me duermo a las cuatro, a las cinco, a las seis. Es un desastre, pero en fin. Ya habéis visto, yo aunque sea tarde, sigo haciendo como la misma rutina, que ha sido levantarme, tomarme el zumo, porque desde que hace algunos vlogs os dije, creo que me he equivocado de café y me he tomado el café de José, que tiene cafeína, y yo no tomo nada de cafeína desde hace, por lo menos, pues desde que me dio el ataque de pánico, que fui al médico y tal. Entonces me dijo, intenta no beber nada de cafeína. Sí que es verdad que no bebía... Yo de normal siempre bebo agua, no bebo alcohol, no bebo refrescos, no bebo nada de gas ni nada de eso. Sí que es verdad que no soy muy fan de los zumos tampoco porque tiene mucho azúcar. Entonces, pues bueno, me tomaba el café descafeinado con leche, pero tampoco le ponía nada de azúcar. Y después, desde que me equivoqué la otra vez, que yo dije, creo que... porque es que me sentía súper activa. O sea, activa y nerviosa en ese sentido. Entonces dejé de tomar café y tomo ahora el zumo de naranja. Y si no tengo, me bebo el agua con las pastillas que también me tomo y poco más. O sea, hago zumo o algo de eso. Y nada, así que... Después he comido el trocito de pan, porque como es sí que he desayunado el zumo, digo, no voy a... porque no tengo yogures, tengo que ir esta tarde a hacer la compra, entonces, pero de normal es como el zumo y yogur con granola, pero bueno, esta vez ha sido zumo con el pan, que intento también evitar el pan, porque estuve por lo menos como 2 meses sin comer nada de pan y me fue muy bien para bajar de peso. La nutricionista este mes no estoy yendo, el mes de agosto no he ido, pero bueno, estoy contenta, como en verdad es, voy a la nutricionista pero no por una dieta, sino como para que me enseñe a comer, me hace los menús, a mí me gusta todo, entonces pues al final es como saber comer bien. Y eso, y ayer es que me acosté súper tarde porque... A mí y a mi ansiedad nos dio por ponernos a limpiar a las 2 de la, a las 2 de la mañana. Puse lavadoras, puse lo que habéis visto que estaban las sillas, que es para el sofá, esto del sofá por los pelos y todo eso de Lua. Entonces lavé eso y cuando fui a poner la lavadora dije... pues voy a recoger un poco el lavavajillas, porque tenía platos para meter en lavavajillas, pero el lavavajillas estaba limpio. Así que, nada, despacito, para tampoco hacer ruido a las 2 de la mañana, bueno, a las 2 no, eso fue un poquito antes, me puse a quitar los platos limpios, a poner los sucios, ya me recogí toda la cocina, me limpié todo... Y después cuando salí, saliendo, hacía como reflejo en la luz y había, donde tengo los libros y todo eso, había como un poco de polvo. Y porque claro, desde la semana pasada que yo no limpio mi casa todos los días, una vez a la semana. Y, pero el polvo sí que es verdad que como que por aquel lado no lo había pasado. Y no sé cómo dije, uy, ahí hay polvo. Entonces saqué mi plumero y me puse a limpiar
todos los muebles, todos los libros, todos los muebles, toda la tele, todo este mueble que tengo aquí, porque esta es casa de mis padres, pero ellos no viven en esta casa, entonces pues, es lo que hay. Yo haría mil cambios y cuando tenga mi casa pues ya la decoraré a mi gusto, pero es lo que hay. Y como esta casa, si me voy a alquilar una casa, esta casa seguiría estando vacía, pues obviamente no voy a pagar un alquiler si tengo una casa. Entonces pues nada, me limpié todo el mueble de detrás también, que aquí también hay trozo. La plantita pobre se me ha muerto, se me ha secado toda, pero bueno. Lo que sí que no hice ya fue pasar la mopa y el mocho. Eso sí que ya dije, no voy a fregar a estas horas. Y los baños me quedarían también para limpiar, pero bueno, eso si mañana José pasa la mopa y pasa el mocho, yo mientras limpio todos los baños y ya está. Así que bueno, también recogí, que por eso habéis visto el cubo de la fregona ahí en el balcón, porque también limpié todo el balcón y todo, porque ya como que viene ya el buen tiempo y yo tengo ahí como dos sillas que en verano no pongo, tengo ahí todo rojo, es que me he lavado la cara y me he puesto la crema, en fin. Y tengo ahí como dos, no son sillas, son como, bueno, sí, como unos sillones ahí en el balcón. Lo que pasa es que en verano no los tengo como puestos y quería también limpiarlos y ponerlos, porque ahora sí que se está más fresquito como para estar en el balcón, porque aquí, como habéis visto, de buena mañana da un solazo que flipas. Entonces sí que cuando baja un poquito el calor y ya se está, ahora está corriendo el aire y tal, pues da gusto estar ahí fuera. Así que nada, todo eso es lo que hice y lo que he hecho y lo que... Bueno, y todo esto lo decía porque, claro, me acosté en plan súper tarde, me he dormido como a las 5, creo yo. Y nada, entonces me he levantado obviamente tarde. Y ahora, claro, no sé qué hacer porque claro, todo esto lo he hecho, a todo esto, porque estoy de vacaciones. Ya al fin estoy de vacaciones, estoy medio de vacaciones, estoy al 80% de vacaciones, porque me queda hacer el pedido que os dije la vez pasada, que es la mochila pupo, un portadocumentos, un portapañales, neceser y cambiador. Entonces sí que es verdad que estos días he ido como cortándolo y todo eso, y ya solo me falta coserlo. Entonces, claro, no sé qué hacer, si... Porque ahora ya es hora de... Claro, es que ahora son las 2. Yo me he levantado como a las 11:30 o por ahí. Son ahora las 2. José ha hecho turno de noche, entonces está durmiendo. Y claro, él ha llegado a casa a las 6:30, 7. Entonces no lo voy a despertar, que se despierte él cuando se haya despertado. Yo ahora sí que lo que creo que voy a hacer es la comida, que voy a hacer ensalada de pasta, así como es fresquita. Yo, como he comido las tostadas y todo eso, no tengo ahora hambre, pero la dejo ya como hecha, y así ya cuando él se levanta, a lo mejor a las 3 o las 4, pues ya podemos comer, que descanse un ratito más, y así ya nos vamos a hacer la compra, que hace un montón de tiempo también que no voy a... Pues todo el verano prácticamente he pedido la compra online por Mercadona y me la traían aquí a casa, porque entre el calor que hace, también me sabía mal, porque como hago dos compras al mes, por así decirlo, es como mucha cantidad y son cosas también como muy específicas y tal. Por lo que os digo, lo bueno de la nutricionista es que yo ya tengo el plan del mes. Entonces sé qué comprar para la comida, no comprar de más ni nada de eso. Pero claro, a lo mejor es como remolacha, yo qué sé, la zanahoria, que para las ensaladas no es la zanahoria, sino la que va cortadita, como encurtida, creo que es. Entonces claro, todas esas cosas, como José no come todo eso, yo sí que lo como, pero él yo creo que no sabe ni cómo es el tarro de ni de la remolacha ni de la zanahoria, ¿no? Entonces claro, me sabe mal y digo, es que para que esté él dando tres, porque yo sé que es verdad que en verano y al supermercado y todo, pues que paso. Entonces pues nada, lo pedía en el Mercadona, pero esta vez sí que hemos dicho, pues
ya así también salgo y tal, porque tengo que ir entrenando para el para cuando nos vayamos de viaje, a ver cómo lo hago. Me he propuesto ya todo este mes cómo ir haciendo, pero bueno, todo eso lo explicaré en otro vídeo, porque también me preguntáis mucho por privado y como por ejemplo ahora las pastillas que yo me tomo para la ansiedad, porque cuando yo fui al médico lo primero que me dijo es si me quería medicar. Yo le dije que no quería medicamentos. Sí que es verdad que a lo mejor voy a tener que ir para que me dé para dormir, porque es que si no, así yo ya no puedo vivir, porque es que me frustro más, porque yo a lo mejor, él se va, José por ejemplo, esta semana se va a trabajar, pero bueno, de normal, sobre las 11:30, 12, yo ya estoy en la cama. Pero claro, 11:30, 12 y yo no me duermo hasta las 5 de la mañana. Entonces es una impotencia de querer dormir, ponerme vídeos en YouTube de meditación, de no sé qué, es que no puedo. Entonces pues igual sí que voy a tener que ir al médico para que me dé para dormir, pero bueno, por el resto yo estoy perfecta. Entonces quiero, como ahora que ya no hace tanto calor, hace más fresquito, poco a poco pues ir haciendo varios ejercicios que también he visto por internet. Así que todo eso lo grabaré en otro vídeo, y no hace falta que veáis ese vídeo, yo solo quiero como grabarlo para ver también yo mi proceso en ese sentido, y si a alguien realmente le pasa lo mismo, entonces que vea qué pasos yo he seguido hasta poder. Claro, será un vídeo de muchos días, muchas semanas, o sea, no va a ser un vídeo por día de hoy ha salido a tal, no, o sea, quiero como grabar todo el proceso en un vídeo, y si a alguien le sirve y le pasa lo mismo que yo, pues entonces súper feliz yo, ¿no? De yo haberlo podido conseguir, y que otra persona, si hace lo mismo que he hecho yo y también lo puede conseguir, pues entonces muchísimo, muchísimo mejor. Y nada, y ya me estoy enrollando, porque como hacía tantísimos días que no os hablaba, pues entonces aquí estoy yo como si estuviese hablando con mis amigas. Así que nada, chicas, creo que voy a hacer eso. Voy a hacer la comida, la voy a dejar ya, la ensalada de pasta en fresquita en la nevera. Después lo que voy a hacer es ir cosiendo el pedido que tengo que hacer, y ya más tarde, sobre las 7 o por ahí, ir a hacer la compra. Así que lo dicho, bienvenidos un día más a mi canal. Después de toda la chapa, soy Andrea de Puperita, y hoy vais a estar todo el día conmigo. Voy a hacer la ensalada de pasta. ¡Ay, qué ilusión! Me acaba de llegar un paquete. Ahí está mi pobrecita, la planta que se me ha... Es que estaba súper seca. Ahora la tiraré. Pero he recibido un paquete de Katia, porque, bueno, hablando con Lali, me creó una necesidad. Esperad que voy a abrir el paquete bien. Me ha creado una necesidad. Ahora os explico, os voy a enseñar qué es. Y ahora... ¡Ay, me hace mucha ilusión! ¡Ay, qué bonito! A ver, aquí hay cosas. ¡Ay, qué bonito! Mirad. Bueno, a ver. Amo, mirad. Estos son, pues mira, no me pude resistir, como os decía. Me creó la necesidad. Es así, es como acolchadito y ya viene cosido y todo. Y este color, a ver, es que no los, claro, de verlos en la web, a ver que los saque. Ay, amo. Aquí. Qué bonitos, por favor. A ver, así se verá mejor. Qué bonitos. Pues eso, son así acolchaditos. No es muy acolchado, ahora tendré que ponerle otro tipo de acolchado, pero veis. Ay, Lali, yo te mato. Me dejé el sueldo. Pero no, me encantan. Y he pedido otro estampado de flores, pero de otra tienda, que es la que me dijo, creo que es Tejidos Yasmín. Igualmente, ahora os lo dejo por aquí abajo. Estos son de Katia. Aquí, estos son de aquí, de la empresa Katia. Pero bueno, igualmente, exacto.
Katia es como la web donde lo puedes comprar y después ya como hay muchos, como Katia es como una franquicia, no sé si está en otros países, aquí en España, de hecho aquí cerca de mi casa hay una tienda que es Katia, que ellos venden más hilos para hacer crochet y todo eso. Pero si tú lo compras directamente desde la tienda de Katia, después ya cada empresa, o sea, cada tienda de Katia te envía, depende de lo que tenga. Porque esto, por ejemplo, en la tienda de aquí de mi pueblo no está. Solo venden hilos, no venden tejidos. Pero por si os interesa, está aquí, zigzagmerceriacreativa.es, que son de Córdoba. Ellos son los que me han mandado esos tejidos porque ellos sí que los tenían. Así que para ahora, para claro, tengo que ya empezar de vacaciones, pero tengo que empezar a pensar ya qué hacer para el invierno. Entonces, pues bueno, vi estas cuatro, hay más colores, pero yo cogí estos cuatro colores y el de flores también, pero el de flores de la otra tienda que os he dicho, así para hacer combinaciones, necesaires, mochilas, pupo, no sé, a ver qué invento, pero me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y ahora que se me ha olvidado, me he dejado a Lua encerrado. ¡Ay, bebé! ¡Sal! Mirad, chicas, y lo mejor de todo, porque venía, tiene el sobrecito este, que antes lo he visto, y ahora cuando iba ya como a ponerlo todo dentro de la caja, digo, ostras, ¿qué es? Y es que, claro, no había leído bien, son las instrucciones para coser el patrón. Me han enviado como el patrón para... Aquí está. Bueno, no lo voy a desplegar, pero bueno, ahí está como el... ¡Ay, qué guay! El patrón tanto para coser una cosa, ¿no? Como otra, exacto. Ahí están los dos para poder coser, saber coser un... el saco que yo hago, pero de esta forma. Y después esto no sé exactamente qué... Sí, como sleeping bag, que es el saco. Y después, sí, como un cambiador o un... Sí, algo así. Changing. No sé exactamente. Sí, es como una tabla cambiador. Pero bueno, así que eso es lo que me han mandado, qué guay, no lo sabía que mandaban esto. Así que genial esto, y claro, estas cositas también me han mandado, pero claro, esto ves lo que os decía para hacer el... como para el crochet y todo eso, los amigurumis, esto se lo daré a Gema para los amigurumis, que sé que ella se engancha, tiene como esto para engancharse las puntadas, o si tiene que... Bueno, no sé, sé que lo utiliza, así que se lo daré a ella, pero me encanta, pues genial. Intentaré a ver estas vacaciones, ya que tengo los patrones y no tengo problema, y ahora que también viene el invierno, a ver si os grabo tutorial. Claro, lo que pasa es que grabar tutorial, el problema del tutorial es esto, que los patrones no sé cómo, bueno, pero igual es fácil. Ah, mira, se queda así, cerradito. Vale. Pues bueno, intentaré grabar tutorial de las dos cosas. Así, si os interesa también, pues podéis hacerlo de esta forma y no de la forma que yo os he hecho los tutoriales. Chicas, ay,
pereza máxima. He hecho la ensalada de pasta, yo he comido antes que José, porque José se ha levantado más tarde. Son ya las 7 de la tarde. Me he puesto a leer, a hacer unas cosas en... Bueno, no en la web mía, sino en una web que le estoy haciendo a mi hermano. Entonces, pues nada, me ha pasado la tarde. Quería haber cosido, pero no voy a coser porque lo que estoy haciendo ya hace como 2 semanas es todos los días. Mi amiga, la cinta de caminar, porque yo no corro, es la cinta de caminar. Lo que hago es caminar por lo menos como media hora, 20 minutos, media hora, depende, pero más o menos media hora. Y la verdad que... ¡Ay! Ahora. La verdad que me va muy bien, porque sí que he sentido que como que la ansiedad me está... como que me baja cuando me encuentro así como un poco ansiosa. Sí que es verdad que es lo que recomiendan, por lo menos hacer media hora de ejercicio en ese sentido. Entonces, pues camino 30 minutos. Yo me compré esta cinta de caminar cuando a la pandemia. Así que ahora me viene también genial. Así que vamos a empezar. Lo que hago es enchufarla. Es así, es en plan básica. O sea, no tiene más. Yo lo que hago es poner aquí la pincita y aquí me pongo la tablet, que ahora mismo lo que voy a ver es un directo, es que justo se aguanta ahí. Voy a ver justo un directo que supongo que en redes sociales lo habréis visto, para salvar el santuario, pues me voy a poner esto y mientras me entretengo. Así que lo dicho, vamos a ver lo que hago hoy de tiempo. Chicas, ya estoy terminando y a ver, más o menos estaba contando el contador que tienen ellos y creo que es, sí, bien, aquí time, media hora. Buah. Ay, estoy toda sudada, me voy a duchar al final. Bueno, voy a bajar porque si no me voy a caer, a marear y a todo. A ver, ay, qué bien. Eso, ahora camino un poquito para no parar en seco. Y lo dicho, que estoy toda sudada. Voy a ducharme. Al final no iremos a hacer la compra porque aún hay algo de cosas. Entonces, pues iré a hacer la compra mañana o pasado. Pero nada, lo dicho. Voy a quitar aquí esto ya. Ay, Dios bendito. Aquí, parado. 32 minutos. Ay, qué bien, en verdad es que cansa, pero también me pongo a prueba porque como que estaba tanto tumbada, no, porque he leído, he hecho lo de la web, tal, no sé qué, pero como que de estar ahí en plan como aplatanada, ¿no?, por así decirlo, no sé qué iba a decir. Ah, vale, que me siento ya como a veces que estoy como aturdida, cansada, tal, entonces una manera como de decir, no, actívate. Entonces la media horita esta, pues me gusta por eso, porque sé que me activa. Y ahora me ducho bien con agua fresquita y ¡ay, qué gusto! Me voy a lavar el pelo hoy también, porque me tengo que hacer también la raya, que tengo una raya que pa' qué. Pero bueno, pues lo dicho, 32 minutos, voy a la ducha, y igual aún me da tiempo, no sé qué hora es. Bueno, son las 8 ya, en verdad. No sé, igual me pongo a coser o a... porque lo tengo cortado pero no como montado, entonces igual sí que me lo termino de montar y así ya mañana por la mañana que sea solo coser. Y ya está, he editado también lo que tenía hasta ahora del vídeo. Bueno, pues así vamos, estoy de semivacaciones, así que no tengo mucha cosa que hacer. Ay, chicas, ya, qué fresquito. Aquí mis rizos. Ahora dejaré que se seque al aire y ya me lo plancharé, porque si no es un desastre. Y sí que habían yogures y yo no los había visto. Bueno, es la granola y el yogur. Estaban metidos como arriba del todo y yo esta mañana he abierto, pues eso, medio durmiendo, he abierto la nevera y yo de normal siempre me los dejo como a mi altura, no he levantado así como la cabeza.
y he visto que no habían y digo, pues bueno. Y ahora no sé por qué iba a coger, digo, fruta o algo y no sé por qué ahí estaban los... No sé por qué no, si no, estaban ahí, pero yo no me había dado cuenta, así que voy a merendar el yogur con la granola. Y ahora, mientras estaba duchándome, de repente digo, creo que no tengo el muletón para el cambiador. Entonces, a ver, ahora miraré, voy a comer esto, el yogur, y ahora entraremos dentro y miraré a ver si tengo lo que me hace falta. Y si no, es que no sé si está la tienda de telas de aquí arriba cerrada. No lo sé. Pero bueno, voy a ver lo que tengo dentro y si no, mañana le preguntaré, le escribiré mañana por la mañana a Edu, al chico de las telas. Si están, pues voy, y si no, pues me esperaré, porque ya supongo que sí que abrirán el día 2, que es lunes, el lunes que viene. Así que nada, voy a merendar. Ay, chicas, voy a ver eso, porque veis, mira, aquí lo tengo como medio... medio cortado todo, porque también había aquí, por ejemplo, para hacer neceser, aquí cambiador... esto es lo del pedido, que está el portadocumentos, portapañales, neceser, cambiador, pero me falta ver... Ay, tengo que preparar esto también, que os dije lo de Nubol y Yetres. A ver, mira aquí, creo que sí. A ver, este. Pero no sé si tendré suficiente. Es que ayer cosí también una camiseta. Ah, sí que tengo. Vale, sí que tengo suficiente, perfecto. Pues a ver, lo voy a dejar aquí. Es que no sé si hacer esto, que es... A ver. Ay. Es este, sí, aquí está, el cambiador. Vale, va combinado con estos tres. Tengo que cortar también la mochila pupo. Esto ya, esto es para cortar la mochila pupo. Esto nada. Pero esto sí. O sea, lo que me hace falta es esto. Exacto. Lo que me hace falta es todo esto. Esto no. Esto igual lo voy cosiendo, pero como que ya no... No tengo la web ya cerrada, entonces ya no voy a... No voy a hacer nada, porque al estar la web cerrada no pueden hacer pedido. Entonces pues me quedo igual. Así que lo dicho, esto y esto, pero no sé. Iba a hacer como un... O bueno, os puedo grabar otro vídeo y dejar aquí este, porque claro, como que coserlo ahora va a ser que no, obviamente. Y mañana pues tampoco sé. Es que ya os digo, como le pregunté, es el pedido que falta saber el nombre del bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que le pregunté y le dije, ya sabes el nombre, tal cual, y me dijo, de momento no, así que tú tranquila, ya en octubre me lo mandas. Pero claro, yo quiero ya hacerlo como para dejármelo listo, y cuando ella me diga el nombre, ponerlo y ya enviárselo en octubre, no tener que hacer el pedido en octubre, porque solo me queda esto, y esto lo hago, no en un momento, pero por lo menos en un día sí. Así que... pues no sé qué voy a hacer. Voy a comer, no sé si se ve, pero bueno. Voy a cenar porque ya es la hora de cenar. José ya se ha ido a trabajar. Voy a cenar la ensalada de pasta que ha sobrado. Y la duda que... Bueno, ahora también recogeré después aquí la cocina, que hay cuatro trastos para ponerlos en... Para ponerlos en el lavavajillas. Y eso, José se ha ido a trabajar, entonces yo voy a cenar. Ya tengo como casi todo el vídeo... Casi todo el vídeo... Ay, y ahora que también que se seque y plancharme el pelo, pero bueno. Ceno, pongo el lavavajillas. Yo creo que esto ya se habrá secado ahora después, así que me plancharé el pelo. Y poco más. Así es mi día de vacaciones. Mirad qué luz me entra desde el parque, ahí todo el foco. En fin, pues eso, es que en verdad ya no voy a hacer nada más, como ya estoy duchadita, todo, ceno, termino de editar lo que me queda del blog, que es esto y poco más,
Y ya me iré a intentar dormir, porque ya yo suelo irme, ya os digo, temprano para, o sea, temprano acostarme. Que me duerma ya es otra cosa. Lo que pasa es que también no. Ahora he mirado lo del muletón, que sí lo tengo, pero había recibido unos paquetes de una amiga, entonces tenía que venir a recogerlos. Y nada, ya he venido a recogerlos, pero dándole a la lengua, pues hemos estado ahí un ratito y ya se ha pasado lo que quedaba de tarde. Así que nada, creo que igual, pues eso, iré grabando vlogs de hoy es un vlog de mi día normal sin salir de casa y pues es lo que suelo hacer de normal y cuando no estoy haciendo nada es porque estoy trabajando y quiero coger esa rutina de en octubre continuar caminando, ya salir a la calle y trabajar, obviamente. Así que bueno, poquito a poquito y detrás del 1 el 2 y después el 3. Así que nada, creo que voy a dejar aquí el vídeo. Así ya ceno tranquilamente y mientras estoy cenando que se descarguen los vídeos y voy editando este vlog. Espero haceros compañía un ratito. Me habéis hecho muchísima compañía vosotras a mí porque ya me estaba como aburriendo. Digo, es que no les cuento nada ni nada. Sé que no es un vlog de trabajo, pero bueno, habéis visto un poquito más de mí. Y nada, os dejo mis redes sociales, que ahí también estaré, aunque tenga la web desactivada, en redes sociales también estaré activa. Y poco más, os leo como siempre en comentarios vuestros corazoncitos. Y sé que tengo comentarios pendientes por contestar de otros vlogs, así que en cuanto pueda, a ver mañana o por ahí, mientras desayuno, puedo ir contestando comentarios o ahora después cuando me vaya a la cama hasta que me duerma. Os contestaré y poco más. Mil gracias por estar un día más aquí y nos vemos en el próximo vlog. ¡Chao!